Acuña y su perrita Connie. ¿Cómo está Connie? Connie. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo está don Miguel Acuña, un amigo? Oiga, hola, ella es la perrita Connie. ¿Cuántos años tiene Connie? 8 años, 8 o 9 años. Sí. Ya, cuéntele usted al jurado, estimado Miguel, ¿qué es lo que vamos a hacer esta noche? ¿Qué vamos a ver en Connie? Bueno, les quiero contar que nosotros hace unos años atrás, yo andaba buscando unos animales en el campo, en la montaña arriba, con mis dos perros, a caballo, y apareció una luz en el cerro arriba, y en un momento u otro nos vimos envueltos en una luz brillante, espesa. ¿Usted no andaba con el marido de la Pati Maldonado? No. No. Entonces... Connie, siéntate. Entonces cuando estuvimos cuatro días allá. Ya. Y cuando volvimos, nos encontramos con la sorpresa que podíamos comunicarnos. No. Sí, nos comunicamos. ¿De qué manera? ¿Cómo? Bueno, ella ladra, yo le entiendo todo lo que dice. Si ella responde sí, es un ladrido. Ya. Y si responde dos, son dos ladridos. Si responde no, son dos ladridos. Son dos ladridos. Entonces ella responde coherentemente. ¿Cuál es el ejercicio específico que vamos a hacer esta noche para que el jurado pueda apostar por tu prueba? Bueno, esta noche ustedes van a ver un poquito de matemáticas básicas, las cuatro operaciones básicas de la aritmética, y más vamos a ver que ella sabe diferenciar entre género, colores, objetos. Entonces le damos la palabra a Javiera Acevedo. Muy bien, nunca había visto un perro con esas capacidades, así que yo apuesto por ti 360.000 pesos. 380 mil pesos, Miguel, qué buena apuesta. Susan, ¿qué le parece a usted una perra que habla, que suma, que resta, divide, multiplica? ¿Va al baño también en la casa? Sí. También. Hay dos opciones. O realmente la perra entiende, en base a esta cuestión alienígena que apareció, ¿sí?, en el campo. O de repente le hacen algún tipo de seña que así tira la respuesta. ¿Cuál de las dos? Lo tengo que ver ahora. Y apuesto por ustedes 300 mil pesos. 300 mil pesos, don Miguel, ya tenemos 680 mil. Qué buena apuesta tenemos hoy día. Carlos. Yo creo que esta prueba tiene que ser tan exacta como usted lo está prometiendo. Vale decir, si yo digo 2 más 2 es 4 y la perra ladra 5 veces, perdió. ¿Estamos? Sí, ahora, existe la posibilidad de que ella me hable en el idioma que habla a mí o que él hable el idioma que ustedes entiendan. Pero vamos a tratar de que sea el idioma que ustedes entiendan. ¿Qué idioma? Porque ella, a ver, ella ladra. Y yo le entiendo que cuando ella me dice 5, ella dice, oye, estoy cabreada, vamos para la casa. Miguel, eso para... ¿y ahora está como media cabreada o...? No, está bien. Está bien. Ya. ¿Cómo diría ella? Yo entiendo los tonos de voz de ella, entiendo. Está bien, él es su dueño. Él sabe lo que hace la niña. Yo voy a apostar por usted 250 mil pesos. 250 mil pesos. Muy bien, Miguel. Le quiero contar que en total se han acumulado 930 mil pesos. Una muy buena apuesta. Lo invito a tomar posición, Miguel, con la perrita Connie. Miguel Acuña, cuando usted esté listo, me dice. Ya. ¿Estamos? Vamos. Ok, entonces por 930 mil pesos esta noche, en 3, 2, 1, apuesto. Siéntalo, Connie, siéntalo. Le voy a pedir a Javiera que me indique con sus dedos un número del 1 al 10. ¿Está bien? Connie, ¿qué número es? Correcta la primera respuesta. Restémosle algo. Menos 4. 7 menos 4 es... 3. Impresionante. Sumémosle algo. Sumémosle. 3 más 5. 2. 8. Dividámoslo por algo. Ya, 8 dividido por 4 es 2. Indíqueme un número de la misma forma. Ya, ustedes van a ver, esto dice... Pony, siéntate. Muy bien. ¿Qué número es ahí? ¿Cuánto es? ¡Oh!
impresionante. Ya. Sumémosle. Ya. A esa suma le vamos a sumar esto. Connie, siéntate. Muy bien. Esto es. Connie. ¡Oh! Hasta el minuto ha funcionado todo, ¿ah? Todo. Vamos a hacer una prueba de diferenciación de género, de colores, de forma, de artículos. Así que le voy a pedir a los amigos que me acompañen, por favor. Perfecto. Vamos. Hola, buenas noches. Siéntate. Connie, siéntate. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, Miguel? Bueno, aquí tenemos. Aquí tenemos cierta cantidad de personas. Ustedes van a ver la posibilidad de que la Connie me diferencie entre, bueno, en primer lugar la cantidad de personas, en segundo lugar cuántas mujeres, cuántos hombres, y en fin, cada uno de los artículos que ellos portan. Por favor, un poquito más acá. ¿Ya? Connie, siéntate. Muy bien. Te voy a pedir que me digas cuántas personas hay aquí. Hay 5 personas. Increíble, 5 personas. ¿Cuántos hombres? 2. 2 hombres. ¿Mujeres? 3. 3 mujeres. De esas mujeres, ¿cuántas? No. ¿Cuántas mujeres llevan? ¿Cuántas mujeres tienes? Connie. No. Sí, después. Pero. Después, hija. Oye, ¿qué está pidiendo? Que nos vamos. ¿Se quiere ir? Ya. ¿Quién tiene lentes ópticos? Lentes oscuros. Oye, ¿cuántas personas tienen lentes oscuros? 1. ¿En el lugar de aquí para allá? ¿En qué lugar está? Connie, de aquí para allá. ¿En qué lugar está? En el 4. ¿Y de allá para acá? En el 2. ¡Oh, impresionante! ¡Perfecto, señoras y señores! ¡La prueba está superada, Miguel! Se pasó. Y aplausos para Connie, la perrita mágica que sabe sumar, restar, dividir, multiplicar y además distingue género. De verdad que nos impresionó la prueba. Por eso esta noche, Miguel, te llevas entre tú y Connie la suma de 930 mil pesos. Felicitaciones. Que la vaya bien, Miguelito, ¿eh? Se ve contento, por lo menos. Me sentí un poco nervioso, Connie. No. Sí, después. El jurado me trató, a mi juicio, no muy bien, porque esto no lo van a ver en ninguna parte del mundo.